Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo insertar un GIF en una visualización. En un anterior video ya vimos cómo insertar las imágenes. De hecho, el procedimiento es idéntico. El detalle es que si nosotros insertamos tal cual el GIF en la visualización, solamente veremos una imagen estática y no el movimiento que pues sería el objetivo de nosotros poder visualizar todo el movimiento. Por lo tanto, les voy a mostrar un método que al menos a mí me funcionó y lo vamos a ver en este video. Tomando así nada más como concepto, un GIF es un formato de intercambio de imágenes, por sus siglas en inglés, Graphic Interchange Format, y consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 3-5 segundos de duración y que se repite de manera infinita. Siguiendo este concepto, pues nosotros podemos extraer cada uno de los fotogramas de nuestro GIF utilizando algún software o directamente en línea. También les voy a mostrar dónde yo pude extraer los fotogramas de mi GIF. Y por ejemplo, este GIF consiste en 16 fotogramas. Aquí solamente estoy mostrando 8. El objetivo es intercalar las imágenes en códices. De esta manera yo mando llamar la imagen 0, la imagen 1, la imagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último, bueno, la 10. Y así es como nosotros podríamos generar ese movimiento, ir intercalando las imágenes con una lógica muy sencilla. Entonces, los invito a ver el siguiente video en caso de que ustedes quisieran agregar un GIF a una visualización. De verdad que es muy llamativo y le da una mejor apariencia a nuestra visualización. Bien, recordarles, si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, activar la campanita y si el video les es de su agrado, un like también nos ayuda mucho para el crecimiento del canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero pues es buscar y saber cuál GIF vamos a utilizar. En este caso yo voy a usar este, que es digamos las aspas de una mezcladora. Vamos a primero extraer los fotogramas de este GIF. Para esto pues vamos a internet. Yo simplemente busqué extraer los cuadros de un GIF animado, me apareció esta opción, me apareció muy muy bien. Simplemente es seleccionar el archivo. Yo aquí lo selecciono, le pongo en abrir y todas estas opciones las dejamos como están para que no nos afecten ni en la calidad, el tamaño, rotación, etcétera. Y le ponemos aquí en descomponer un GIF. Esperamos, aquí nos aparece que está preparando la imagen. Podemos nosotros seleccionar el fondo, yo lo voy a elegir el blanco. Podemos ver todas las imágenes o los fotogramas que componen nuestro GIF. En este caso son creo que 16. Podemos ir nosotros guardando el marco de uno por uno. Yo aquí voy a elegir guardar todos los marcos. Me los guarda y pues ya simplemente es buscar la ubicación. Aquí en este caso esta es la ubicación. Vamos a descomprimir. Aquí ya los tenía descomprimidos. Lo voy a eliminar. Voy a poner extraer en la misma carpeta con el mismo nombre. Aquí están. Y como pueden ver, aquí tenemos del 0 al 15, es decir, 16 imágenes. Ahora la idea es importar esas 16 imágenes en códices e ir intercalando de una en una. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que vamos a utilizar es 3.5 Service Pack 16 de 64 bits. Ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-93-GIF. Seleccionamos el dispositivo Codesys Control Win versión 3x64 y el lenguaje de programación elegimos Ladder. El primer paso que vamos a hacer es agregar un objeto. En este caso vamos a agregar una colección de imágenes. Vamos a dejar el nombre que nos aparece por default. Aquí le ponemos en agregar. Y pues vamos a ir agregando las 16 imágenes. Aquí podemos simplemente darle doble clic aquí. Seleccionamos todas y le ponemos en abrir. Ponemos aquí en aceptar. Y vean cómo ya se agregaron las 16 imágenes. Importante aquí saber el ID de cada una de ellas, 0 al 15. Muy bien, ahora el siguiente paso, vamos a agregar nuestra visualización. Aquí le damos en agregar, esperamos a que cargue. El siguiente paso es aquí en base, elegimos la imagen, la arrastramos, elegimos aquí Image Pool, que viene siendo la colección de imágenes que acabamos de crear, y vamos a elegir en este caso pues la 0. La colocamos aquí, podemos ajustar el tamaño o lo pueden dejar así como está.
Y pues hasta aquí digamos que pues ya agregamos una imagen. Lo importante de aquí es saber el ID estático que aparece aquí. Cada imagen tiene un ID estático. Lo que lo compone es en la colección de imágenes, en este caso Image Pool, como pueden ver aquí, y después dice punto cero. El punto cero corresponde al ID de cada una de las imágenes. Ahora vamos a hacer la lógica. Vamos a irnos aquí a nuestro programa y vamos a, primero en administrador de bibliotecas, vamos a agregar la librería útil. Aquí en Common agregamos útil. ¿Para qué la vamos a agregar? Porque vamos a hacer uso de un blink. Ya es un bloque de función que aparece, aquí lo buscamos, aquí le ponemos simplemente blink y aquí ya se agregó. Le dejamos el nombre que nos aparece por default, simplemente damos enter, ya nos crea nuestro tipo de dato blink, le damos en aceptar. Aquí en enable vamos a ponerle true para que siempre esté habilitado y aquí en timeload tenemos que escribir el tiempo que nosotros queremos que vaya intercalando. En este caso podemos poner 100 milisegundos apagado y 100 milisegundos encendido. Entonces cada 200 milisegundos va a estar, digamos que, cambiando nuestra imagen. Ahora vamos a agregar varios renglones hacia abajo. Pegamos esto. La idea de aquí es nosotros ir cambiando o incrementando en uno un dato de tipo entero. Ahora aquí agregamos un contacto. Aquí ponemos el nombre de nuestro bloque, blink. Blink 0 punto y buscamos la salida punto out. Después vamos a agregar un R trigger porque nosotros solamente ocupamos un flanco. Aquí le damos enter, este nos lo movió, simplemente lo arrastramos y lo reemplazamos. Y también vamos a agregar aquí un add, una suma. Vamos a ir incrementando en uno. Vamos a ponerle aquí ID imagen. Y le vamos a poner de tipo entero. Vamos a ir incrementando de uno en uno y lo vamos a guardar en ID imagen. Y aquí sí, también vamos a agregar de una vez un comparador. Vamos a poner si es igual, si ID es igual a 16, es decir que ya superó la última imagen de nosotros, en este caso que es la 15, pues que se regrese y vuelva a ser 0. Entonces si ID imagen es igual a 16, vamos a agregar aquí un move y ahí vamos a moverle un 0. De esta manera ya estamos reiniciando nuestro ID imagen y vuelve a comenzar de 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 15. Y ahora lo único que restaría es poner aquí un comparador, un echo. Vamos a ponerle un echo, ponemos aquí en verdadero y ponemos si ID imagen es igual a 0, vamos a mover, ¿qué vamos a mover? El nombre de nuestra imagen, de nuestra primera imagen, en este caso es imagepool.0. Aquí ponemos, recuerden que tenemos que poner apóstrofe, imagepool.0 y después apóstrofe, porque este es un string y lo vamos a guardar a S imagen, S de string, que en este caso aparece ya con un tamaño de 11, pero vamos a ponerle aquí de 15, vamos a ponerle en aceptar. De esta manera, cuando nuestro ID imagen sea 0, le va a escribir imagepool.0 a la variable esa imagen. De esta manera nosotros lo que estaríamos haciendo es seleccionar esta imagen. Ahora, nada más para que vean, voy a agregar otra imagen, en este caso el 1. Vean cómo solamente cambia el ID .1.0.1. Entonces este ya lo vamos a eliminar. De esta manera, pues el siguiente paso es copiar este renglón 15 veces, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y pues la idea es ahora, cuando sea igual a 1, vamos a mover un 1. Cuando sea igual a 2, vamos a mover el ID 2. Cuando sea igual a 3, vamos a mover el ID 3.
Y así vamos a hacer lo mismo para cada una de las imágenes. Cuando sea igual a 5, cuando sea igual a 6, aquí me faltó 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a ver, igual y me equivoqué en uno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y nomás faltaría el 15. Y ahora, por ejemplo, aquí sería mandar llamar la imagen 15, mandar llamar la imagen 14, imagen 13. Se fijan, es una lógica sencilla, es un poquito laboriosa al inicio. Ya después esto lo podríamos hacer como un bloque de función o una librería. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y terminamos. Y por último, pues tenemos que indicarle aquí a esta imagen cómo va a ir cambiando. Y aquí vamos a buscar la opción de variable de ID de imagen. Aquí vamos a escribir PLC, vamos a escribir PLC-PRG, viene siendo el nombre de nuestro programa principal, después punto, y elegimos esa imagen. De esta manera, la imagen que nos va a mostrar aquí va a ser el nombre de la imagen que nosotros vayamos intercalando aquí. Entonces, ahora sí, vamos a irnos en línea con simulación, aquí le damos online. Vamos a poner que si queremos cargar la aplicación, vamos a esperar a que cargue nuestra visualización, nuestra aplicación, y solamente restaría ponerle aquí en play y vean cómo va intercalando nuestras imágenes. Nuestro programa es intercalando los fotogramas. Fijan, aquí va incrementando de uno en uno hasta que llega a 16, se reinicia en 0 y vuelve a comenzar hasta el 16, vuelve a reiniciar. Dependiendo de si es igual a 1, 2, 3, va intercalando el nombre de la imagen que pues aparece aquí en la colección de imágenes. De esta manera pues hacemos el efecto o la visualización de que nuestro GIF o nuestra imagen está en movimiento. En este caso pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y pues aplicando esto, pues ya sería también la imaginación que cada quien pudiera llegar a tener. Por ejemplo, nosotros podemos agregar este GIF. Vean cómo en caso de que suceda alguna alarma, podríamos agregar este GIF. Es muy llamativo, estaría bien ponerlo. Solamente es el mismo concepto, sería descomponer los fotogramas, después importarlos en Codesys. Y por último, pues agregar esta pequeña lógica, ir incrementando en uno hasta llegar a la cantidad de imágenes que tengamos. Pueden ser 5, 10, 20, 30, 40. Entonces aquí iríamos incrementando. Cuando lleguemos al último valor, reiniciar en 0 para que vuelva a comenzar. Muy bien, ahora sí, esto sería todo de este video. En caso de alguna duda, la dejan en los comentarios. Si les gustó, un like es de gran ayuda. Los invito a suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias.